Explicar proyecto que vamos a hacer y todos los pormenores que conlleva lo que es la batucada. Lo más importante, que es el tema principal, es la película de Aladdin de Disney, ya que vamos a representar lo que es la entrada de Aladdin en el templo del rey, que no sé cómo se llama, que es Aladdin, el príncipe de Alibaba. Salvando la distancia, entender que no es este el disfraz, pero entender que lo que pagamos no es comparable, pero va a ser muy parecido, por decir casi, ¿vale? Yo creo que este año vamos a ir todos igual, ¿eh? Todos que... Por supuesto, más seriedad y desfile. Nosotros este año, y a partir de este año, ya lo vamos a poner en serio, es un desfile. Nosotros lo que vamos a representar es un desfile. Representemos lo que representemos, pero nosotros vamos a desfilar. La persona que piense que viene a la cabalgata, que es lo que queremos instaurar, no solo en nuestro grupo, sino en la cabalgata, que es lo que le va a dar categoría al evento, es desfilar. El que quiera una botellona andante, que se vaya a otro grupo. No lo vamos a permitir, o por lo menos vamos a tomar las medidas necesarias para que no se repita si alguien hace eso. Piano se va a encargar de la organización, pero no solo él. Vamos a intentar que tengan más personas de apoyo, familia, porque vamos a ir uniformes. Pero durante todo el recorrido, cuando termine el recorrido, nadie se lo va a pasar mejor que nosotros. Hemos hablado con la gimnasia rítmica de aquí de Largaba. Y tenemos 24 niñas que vienen con nosotros disfrazados, ¿vale? Y van a hacer dos coreografías, ¿vale? Van a hacer dos bailes durante la cabalgata. Estamos en contacto con ellas, estamos preparando lo que es la cabalgata y lo que es la coreografía con ellas, y vamos a intentar que sea lo más parecido a la película. Las bailarinas van delante, que en este caso van delante de nosotros, porque nosotros somos los que vamos tocando, y nosotros vamos a llevar lo que es la música. O lo que es la megafonía, que es megafonía, es música, que la ponemos nosotros. Ya van, entre comillas, sin hacer nada, que no van sin hacer nada, van desfilando, van de la princesa Yami. Tengo el boceto, el mismo disfraz. O sea, yo puedo decir que ya este disfraz es el mismo. Luego ya depende de cómo le queda cada una, como todo. A partir de este año vamos a llevar a Tesorera, que va a ser Laurita. Qué raro, ya. La bigotada ya creo que está fijada en el día 25 de enero. Él va a traer un grupo de Cádiz, que aprovecho a la cámara para decir que ha contado con todas las chirigotas del pueblo el año pasado y no apareció ninguna. Luego no se le puede echar cara ni a él ni a nosotros, que nosotros preferimos que vengan las chirigotas de aquí. El jueves que viene tenemos elección el miércoles en el Pringao de Oro. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir después, no nos queremos demorar, y el jueves vamos a elegir el bigote de oro, lo vamos a elegir también aquí, no pasa nada. ¡Viva el carnaval! En las instalaciones del Club de Gimnasia Rítmica de Largaba, ¿vale? Venimos a informarle a las niñas de que van a estar con nosotros en la cabalgata de carnaval, ¿vale? Para que vengan bailando con la batucada. A ver qué les parece. Hola, Estefanía. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos entrenando de nuevo. Pues mira, venía aquí a hablar con las Peque para darle una noticia, ¿vale? Ah, venga, sí, claro, bien. Estupendo. Chicas, ¿os acordáis de Juanfran, el
¿Quién es el componente de la? Patata. Muy bien. Bueno, pues ha venido a daros una noticia. Venid para acá. Va a hablar en un segundito con vosotros, ¿vale? Hola. Hola. ¿Qué pasa? Mira, no sé si os acordáis, hace unos cuantos días estuve aquí hablando con vuestras mamás, ¿vale? Y les estuve comentando una cosita. Esa cosita es de que nosotros queremos que este año ustedes colaboréis con la batucada, ¿vale? Queremos que vengáis a disfrazarse con nosotros. ¿Queréis disfrazarse con la batucada? ¡Sí! ¿Vale? Nosotros, como ustedes sabéis, hacemos unos disfraces muy chulos, un montón de disfraces, formamos un espectáculo durante la cabalgata muy grande y queremos que vengáis de bailarinas a salir en la cabalgata con la batucada. ¿Queréis o no? ¡Sí! Venga, acá para arriba. ¡Sí! Ese, como ya se decidió el pringao de oro de este año, tenemos vía libre para no pisarnos, como es normal, ¿no? Deberíamos de, como siempre, nombrar a dos personas. Yo creo que entre una y dos personas, una persona que lo viva a su manera, pero que a su manera lo defina él por eso, precisamente, ¿no? Los que pertenecemos a la batucada no podemos ser bigote de oro porque se estaría muy feo, ¿no? Que más o menos los propongo muchos años porque son personas con las que yo tengo un roce también más directo y veo que viven el carnaval todo el año, en muchos sitios, y estamos tomando una cervecita y cantamos carnaval, y estamos hablando del carnaval siempre, de cómo va a ser el año que viene, de qué vamos. Yo, mis cinco proposiciones. Bueno, señores, pues después de la votación, tenemos bigote de oro. ¡Habemos bigote! ¡Habemos bigote! ¿Quién ha sido, Piano? Secretario. Bigote de oro 2020. Antonio Ruiz Prieto. ¡Ahora Ruiz! ¡Ahora Ruiz! ¡Desayunar! ¡Segunda! ¡La segunda, Ruiz! ¡Para que no quiera! Bueno, vamos a hacer una llamadita, ¿no? Venga, venga. Vamos a hacer una llamadita. Venga, vamos a hacer una llamadita. Venga, vamos a hacer una llamadita. Dale que diga eso por escrito, man. Ya que salga un minuto. ¿No? ¿Dónde tú, Chiti? Que yo lo saca, me da igual. Yo, Antonio, tío. ¿Qué pasa contigo, tío? Yo salí de un curso, estoy, tío. Estoy nervioso. Y yo, escúchame, nervioso. ¿Me vas a escuchar tú a mí que estoy aquí con lo de la batucada? ¡A segunda! Y yo, te tienen que dar una noticia. Bueno, escúchame. Tú. ¿Que eres el bigote 2020? ¡Oh! Mira lo que traigo aquí, para probarnos. Mirad lo que traigo. Este es el disfraz para que nos lo probemos, el disfraz de la batucada para la cabalgata, ¿vale? ¡Qué bien! ¿Quién se lo quiere probar? ¿Quién se lo quiere conmigo? Venga, vente tú. Chicas, ¿estáis listas para ver a Ángela? ¡Sí! Con todas vosotras. Bueno, pues mira, os comento. Este es el disfraz que llevaríais ustedes en la cabalgata, ¿vale? Hay tres tipos de disfraces. Bueno, el disfraz es el mismo, pero son tres colores diferentes, ¿vale? Morado, rosa y amarillo. Cada una de ustedes, según vayáis probando, pues elegiremos un color, ¿vale? Así que nada, ¿os gusta? ¡Sí! Está súper bonito. Dándote una vuelta, Ángela. Mueve usted el manito. Mueve. Qué chulo. ¡Oh! Vale. Bueno, el año que viene tendremos que hacer algo especial. No sé si traeremos a Isa Carranza como algo novedoso, algo. No, pero en serio. El décimo año tendremos que hacer algo, pues, conmemorativo a lo que corresponde.
salís con los tumores si el tiempo lo permite. Si no lo permite también. Hombre, con este chispitita yo salgo. Ponemos los tambores que los tenemos ahí guardados y tocamos aquí dentro. Nada más que empiecen los tambores a sonar, esto se despega. Ya es carnaval. Una vez que suena. Es el día que llevamos esperando desde hace 3 meses, por lo menos, cuando te llaman y te lo comentan. Y hoy es tu día. Pues sí, hoy la verdad estoy muy contento porque está toda mi gente conmigo alrededor. Estoy retórico. Alejandra, Ángela, Lourdes, Fabiola, Estela. La batucada vino al entreno y nos al entrenamiento y nos preguntó que si nos queríamos disfrazar con la batucada y le dijimos que sí, que nos encantaba la idea. Yo no quiero hablar. Es que no me va a hablar. Pues vino a los entrenamientos, como dijo ella, y entonces nos propuso a participar en la batucada y le dijimos casi todas, las mayores algunas, a que vale. La idea de disfrazarnos con la batucada fue genial, nosotras estábamos súper contentas y estamos deseando de que fuera este momento para pasarlo genial y bailar con todos los algabeños y algabeñas de la Algao. Porque a mí me gusta mucho bailar y pues claro, bailar con mucha gente parece una competición y me encanta, pues claro, porque esto es de gimnasia rítmica. La batucada es un grupo de gente que toca los instrumentos y otro grupo de gente que baila
y pues es muy divertido. La batucada es un grupo de hombres que tocan los tambores y instrumentos y otras personas que bailen, por ejemplo, la gimnasia rítmica, como nosotros, y ya está. Bueno, chicas, ¿tenéis ilusión de disfrazaros con la batucada? ¡Sí! Pues nada, al principio la verdad que no estábamos de acuerdo, pero ya después, pues la niña tenía un montón de ilusión y hoy ya yo he muerto aquí. Me ha encantado y nada, para adelante. Pues nada, es otra experiencia más en el pueblo y la verdad que yo estoy encantada porque se lo pasan estupendamente. Pues estamos muy emocionados de verlas bailar en la cabalgata con todos esos pedazos de trajes, preciosas y guapas que vais a estar todas. Pues nada, que es un espectáculo lo que han montado aquí, que se va a disfrutar mucho y va a gustar muchísimo porque es espectacular. Mira para arriba. Venga, que me vas a costar. Venga, vamos a poner la estructura en su sitio. ¡Acción! Yo no escucho acción. Yo creo que sí. Por aquí va perfecto. Aquí está bien. ¿Vale? Bueno, pues aquí estamos pintando lo que es la torre, ¿vale? Para la carroza. Aquí tenemos al maestro que nos va a decir lo que está haciendo. Nada, ahora mismo estoy con la puerta del lateral, ya hemos pintado las almenas de la torre. Y nada, ya solamente queda colorearlo. Ya, ese es el trabajo. Y poco más, ya está casi terminado, ya está hecho el 70% del trabajo. Bueno, ya pues queda menos. Esperemos que el resultado sea el positivo. Venga, hasta luego. Bueno, vamos de frente. La derecha adelante ahora y la izquierda atrás. Perfecto, putada. Vete la mano estructura. Vete de tu lugar. Con los otros. Ahora, cuando pongamos el primero, tiene que haber un lado y otro. Claro. Porque para eso hicimos esto. Pero luego al final me parece a mí que se dio que no quisiera echar. Yo, esto. Vale. ¿No? Perfecto.
La negrita que hace la trencita de la playa. Dile hola. Hola, hola. Dile hola. Él está el vigilante de la playa. Ensayando, ¿vale? Para poder disfrutar de este momento. Primero, por mi parte, daros las gracias a todas, tanto a ustedes como a vuestra mamá, papá, ¿vale? Por lo que hemos estado haciendo durante este tiempo. Vale. Y vamos a hacer una cosita, ¿vale? Estefanía no está aquí porque está compitiendo, ¿no? Está, ¿dónde está Estefanía? En Almería. En Almería, compitiendo, ¿no? Parte Paula. Vale. Entonces vamos a hacer una cosita, nos vamos a dar la vuelta, vamos a mirar a cámara y le vamos a decir a Estefanía gracias por todo lo que ha estado haciendo por nosotros, ¿vale? Así que, Estefanía. Gracias. Estefanía, que ya estamos todo el mundo aquí, ¿vale? Vamos a disfrutar de la cabalgata, gracias por todo y aquí tienes a tus niñas. Un saludo para Estefanía. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
primer premio Carnaval de la Algaba 2020 es para una batucada genial. Dicho, los niños chicos, las personas que son un poco más mayores, como este que está aquí de al lado, siempre me corta. No te voy a perdonar. Tengo que intervenir. ¿Y siempre me corta? Seguro. Gracias. No, gracias, no. ¿Cómo se llama la chavala que lleva? Estefanía, hombre. ¡Estefanía! ¡Ay! Estefanía. ¡Por Dios! Estefanía. ¿Qué pasa, ya? La idea de... La idea de disfrazar... Y está bien. Yo no. Venga, tú primero. Que no. Sí, sí, por favor. Con la batucada. Una, dos, tres.